estar en este bloque con Norma Ríos, empresaria local, y ella forma parte de la Confederación de Servicios y de Comercio de la República Argentina. Además, también integra la comisión directiva de CAMEFOR, la Cámara de Mujeres Empresarias de Formosa, y es vicepresidenta de la Federación Económica de Formosa. Norma, gracias por venir este tiempito que te diste. Gracias Lili por invitarme a tu programa siempre para poder charlar y estar difundiendo las actividades que venimos realizando como gremio, como cámaras. Sí, bueno, uno por ahí, por los roles que ocupas dentro de nuestra comunidad, es difícil reorganizar porque están haciendo muchas cosas en varios ámbitos, ¿no? Imposible no preguntarte cómo viste lo que fue Formosa de Agosto recientemente aquí en nuestra ciudad. ¿Qué impresión te quedó? Bueno, en realidad es una iniciativa muy importante para nosotras en la faz comercial, porque eso hizo que podamos otra vez encontrarnos, que haya habido una gran movida comercial. El pueblo y la ciudadanía de Formosa nos acompañó, así que también agradezco mucho eso. Fue una acción en conjunto con el gobierno de la provincia de Formosa, la Agencia de Desarrollo Empresarial, la CAMEFOR, con la Federación Económica, la Cámara Gastronómica, o sea, cuando digo Federación Económica, todas las cámaras estamos dentro de la Federación Económica, o sea que ya involucramos a todos. La verdad que esto estuvo muy bueno porque la gente consumió, los emprendedores y empresarios que estuvieron en el Formosa de Agosto comercializando sus productos han vendido y superaron sus expectativas. Y bueno, ya estamos trabajando en la posibilidad de hacer otro en julio, porque han quedado muchos, muchos empresarios y emprendedores que no han podido estar en esa expo y estamos viendo a ver cómo podemos hacer para ampliar más el espacio, para que hayan más empresas participando, porque la verdad que estuvo muy bueno, un patio gastronómico muy bueno, con desfiles de moda, o sea que venimos trabajando en esa agenda de que haya mucha circulación de personas consumiendo los productos que tenemos en Formosa, que son de primerísima calidad. Claro, y Norma, bueno, al hablar justamente de estas actividades, yo recuerdo que, bueno, nos encontramos más que recientemente también en un desayuno de trabajo que se hizo en el Ministerio de Trabajo de la Nación aquí en Formosa, con esta delegación, con la cónsul del Paraguay también, ¿no? Sí, eso es así. Venimos trabajando en una agenda de obviamente de actividades con el director del Ministerio de Trabajo de Formosa, el doctor Ortellado, que es una persona que mira mucho la parte PYME. O sea, generalmente cuando decimos Ministerio de Trabajo, los empresarios como que Sí. viste, te da ese cierto temor, pero no, en este caso Sí, él tiene porque por mucha ahí el apertura. folclore popular dice el Ministerio Controles. Sí. Sí, tal Pero cual. no, él tiene mucha apertura y bueno, la intención es que trabajemos articulado con el consulado de Paraguay, con Cancillería y que estemos con el gobierno y que estemos trabajando en una agenda también que tenga que ver con exposiciones, en este caso concreto, con la expo de Mariano Roque Alonso, donde pretendemos tener un stand donde también se puedan comercializar productos, podamos estar, las empresas interesadas puedan estar en una ronda de negocio, entonces que la parte de Paraguay nos puedan encontrarle el par para hacer la ronda comercial. Y bueno, venimos trabajando en ese tipo de agenda con ellos también, que está muy interesante. Claro, yo recuerdo en años anteriores que acompañé delegaciones de la Federación Económica, que ya estaban ustedes ahí también participando de la Expo, una interesante experiencia, ¿no? Sí, yo En participé Paraguay, sí. también como empresa, ¿no? Con mi Sí. empresa y la verdad que se generan contactos muy importantes que después a veces no terminan en un negocio con esa empresa que te conectaste, pero te vinculan con otra que sí puede cerrar un negocio futuro, o sea, está muy bueno trabajar de esa manera. Desde la Federación Económica también estamos impulsando ese tipo de acciones para obviamente para el desarrollo local y también en la agenda que puedan venir los turistas paraguayos a invertir en Formosa, a consumir. Tenemos una gastronomía tan variada, con productos regionales y unos hoteles muy lindos en donde pueden pasar un fin de semana. Le favorece también a ellos el cambio que tenemos hoy, que le resulta cómodo y económico venir a pasar un fin de semana con su familia en Formosa. Así que, bueno, ese tipo de agenda estamos trabajando.
Tal cual. Y en lo que tiene que ver con el análisis que se hace, digo, formas parte también de la Confederación Argentina, de la República Argentina, de Servicios y del Comercio, ¿cómo ven la cuestión de la obra pública en Formosa, esta reactivación que se está dando? Bueno, la verdad con una mirada excelente, nosotros vemos, yo veo que tienen un respeto terrible y una admiración hacia nuestro gobernador porque él siempre tiene las estrategias adecuadas para que pueda generarse todo ese movimiento que genera en Formosa con las obras públicas, las obras de. Firmaron ahora convenio para las casas propias, o sea, un sinfín de actividades, licitaciones para obra pública, que eso mueve todo porque se genera, al empresario le genera trabajo, toma mano de obra, esas personas cobran y compran local otra vez, o sea, la verdad que una admiración hacia la persona del doctor Gito Infram. Y nosotros como institución venimos trabajando en una agenda también de acuerdos, de convenio. De hecho, el 26 vamos a estar firmando un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministro de Desarrollo Social, que nos va a estar visitando en nuestra sede, que es en la CGE, que queda en la capital federal, y bueno, y trabajar en una agenda en conjunto, ¿no? Sí. Que creemos desde las instituciones que esa es la forma, articular entre lo público y lo privado para que las acciones lleguen con resultados positivos y para sacar adelante las pymes en Argentina, que ya venimos bastante golpeadas desde la pandemia y esas cosas. No, bueno, la última pregunta, si por ahí hay algo más que nos quieran comentar, no hay problema. Pero digo, ¿qué es Camesforpa en lo particular para vos? Porque dentro de poco están por cumplir un año más, ¿no? De vida, sí, como organización. Bueno, ¿qué es Camefor para Sí. mí? Me siento orgullosa de ser fundadora de Camefor, realmente. Camefor es la Cámara de Mujeres, como ya Sí. sabemos, ¿no? Me siento muy orgullosa, Lili, porque nosotros como mujeres no teníamos un espacio donde podíamos decir, bueno, queremos hacer esto o queremos lograr esto y que pudiéramos hacerlo libremente. Era como estar siempre pidiendo permiso, así que crear Camefor, que confiaran en nosotras, que podamos ser una institución creíble, una institución que todas nuestras pares latinoamericanas valoran y quieren mucho y se sienten que Camefor es una referida para ellos. Realmente me enorgullece, por eso sigo estando en Camefor. Ahora hemos puesto la tercer presidente dentro de lo que es la Camefor, siguiendo la misma línea, la misma estructura. Creamos junto con Justina Almirón, que fue nuestra primer presidente, el Consejo Consultivo para que cada expresidente esté dentro de ese Consejo Consultivo y sean las que tengan un control sobre la gestión de la presidente que está cumpliendo ese mandato, para que la CAMEFOR siga en el tiempo, Claro. siga sumando más emprendedora, más empresaria Y con la misma impronta, y con ¿no? la misma impronta y Más la podamos seguir. experiencia que se da con que uno se imagina que cuando recién asumen un cargo hay muchas expectativas, muchas ganas de hacer, y si a eso uno le suma la experiencia de otras personas que siguen trabajando en equipo, pero ya pasaron por eso, se supone que es un camino mucho más Más fácil. ágil, más fácil, sí. Es un camino mucho más fácil. De hecho, Sí. está bueno que hagamos este tipo de cosas. Ya hemos estado reunida y bueno, y la presidenta dice, bueno, a ver, Norma, vos qué sabés, cómo armamos esto, yo desconozco esto. Entonces, le vamos ayudando y vamos articulando y vamos trabajando en una agenda en donde cometamos menos errores cada vez y podamos hacer un congreso. Que venimos preparando eso, el congreso para el 8 de julio, que sea un congreso que sea productivo, que sea fructífero, que las personas quieran venir, que se lleven una herramienta, porque ¿para qué hacemos un congreso? ¿Con qué objetivo? Para que las mujeres o los hombres que vengan encuentren una herramienta que les sirva para replicar en sus empresas o para si es una charla, una capacitación, para que les sirva para sus empleados, para sus colaboradores. O sea, para eso uno arma un congreso, ¿no? O para decir, wow, esta empresaria está haciendo lo mismo que yo, pero yo estoy cometiendo un error y no puedo llegar al éxito que tiene ella haciendo lo mismo que estoy haciendo yo. Y vincularte, ¿no? Eso está buenísimo, crear una red
de vínculo en donde otra mujer pueda ayudar a la otra. Eso para Claro. nosotros como cámara y para mí sobre todo como persona es hermoso, es valorable y es lo que me gusta hacer. ¿Y cuántas socias, cuántas integrantes tienen hoy? Bueno, Porque yo me nosotras imagino habrán tenemos. empezado de a poquito. Sí, Sí. empezamos con un. Cuando comenzamos la cámara éramos no más de 30 o 40 Que ya es un mujeres, lindo número, que ya sí. es un lindo número. Y bueno, en el transcurso de la vida de la Camefor hemos sumado. Tenemos más de 200 socias. Activa habrán unas 80, 90 socias activas que nosotros los separamos por quienes pagan la cuota y por quienes no pagan la cuota, pero. Digamos porque, bueno, esto está Y establecido dentro aparte de es una lo que cuestión es operativa, sí. la cámara, pero yo creo que tenemos que darle, mi mirada particular es que Claro. tenemos que darle el espacio a todas y para mí son todas socias, o sea, tenemos que darle la posibilidad de que sean parte, de que puedan tener esa contención que necesitan a la hora de emprender. Me parece que eso es lo que nos motiva y nos lleva a todas a hacer lo que estamos haciendo dentro de las instituciones. Norma, bueno, muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias a Bolili por la invitación. Bueno, nos estamos despidiendo. Dios mediante, nos vemos mañana aquí en Canal 7. Muchas gracias. Thank you.